There's another one in there. Thank you.
told Meg. Is Maggie an incredibly nice person? Oh yeah. I think she's an excellent editorial.
noches, buenas noches. Aquí andamos, aquí andamos. Güey, por favor, ¿quién está conduciendo ahorita? Nomás para tener una idea. Sureste de la ciudad de San Antonio, de San Antonio, de San Antonio, de San Antonio.
presentes. Pasó lo que sigue pasando con los migrantes, son los camiones de la fueron 15, esta es la información que fueron 15 migrantes que encontraron en grupo 2. Habían ya perdido la vida cuando las autoridades llegaron aquí. Cuando menos 5 fueron llevados a hospitales de la y otros 5 fueron llevados a hospitales de la localidad. No sabemos dónde están los otros 3 migrantes que en este momento que no se han recuperado, a dónde se llevaron algunos de los en helicóptero debido a la seriedad del estado de salud en el cual se encontraba. Esto no es fuera de lo normal el día que se encuentre en esta parte de los perros de carne a migrantes tratando de cruzar, entrar a los Estados Unidos. Bien. Acudieron a la escena, obviamente, elementos del sheriff del condado de Uvalde. Están aquí también elementos de DPS, que es el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas. Okay, 66.
había pedido la ayuda de por lo menos 5 helicópteros, hemos entendido que por lo menos 2 helicópteros de salud. Esto es algo que no es una sorpresa, el hecho de que se encuentren migrantes en el interior de estos trenes de carga que pasan precisamente por la población de Kení, ubicada aproximadamente a 60-66 millas al suroeste de la ciudad de San Antonio. Por aquí pasan esos trenes de carga, por aquí constantemente vemos agentes de la patrulla fronteriza deteniendo los trenes para investigar si vienen migrantes escondidos en los vagones de carga. Desafortunadamente, en esta ocasión, las altas temperaturas que empiezan a sentirse ya en esta parte del sur de Texas, pues hicieron mella en el estado de salud de estas personas y de that one doesn't lead for good. ¿Por dónde lo vas a mandar? Currently out here, I was calling earlier because I didn't know how serious the situation was going to be, and usually when these things unfold,